aquellos que nos visitan el día de hoy, que no han estado con nosotros en el transcurso de esta clase, la cual hemos titulado Caminando bajo el sol, ya esta es nuestra quinta sesión. El primer día comencé yo dando una introducción con relación a lo que es este tema de Caminando bajo el sol, de la condición donde vivimos hoy día, el valor de la integridad. La segunda semana tuvimos un conversatorio con el pastor Héctor, donde estuvimos hablando de este tema, de cómo poder caminar derechos en un mundo torcido, que es una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Cómo podemos vivir íntegramente? ¿Cómo podemos honrar a Dios en este mundo que tanto nos, nos abate, tanto nos tienta? Y tuvimos un tiempo muy bueno con el pastor Héctor. La semana después, la tercera sesión, el pastor Luis Méndez estuvo compartiendo con nosotros, hablándonos de la integridad como un valor deseable, como un valor que el mundo mismo considera como algo valioso. Y la semana pasada, así con su ojo medio tuerto, sin poder ver de un lado, el pastor Miguel estuvo acompañándonos en un panel que titulamos Integridad, un valor en extinción. Y para los que estuvimos aquí, fue de gran bendición. De verdad que yo tuve la oportunidad de hacer unas cuantas preguntas que no estaban ahí escritas al pastor, que fueron de estímulo para mí y que fueron retantes también, como lo es el tema de la crianza, cómo criar a nuestros hijos en este tiempo donde vivimos con la integridad como un valor en extinción. Y en el día de hoy yo quiero compartir con ustedes este tema que yo he titulado Cautivando mi conciencia con la verdad. ¿Y por qué este tema? Porque nuestra integridad depende de nuestra conciencia. Depende de ese discernimiento que nosotros podamos tener de lo que es bueno y de lo que es malo. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 1:12, él escribe a los corintios en un momento donde su apostolado estaba siendo tomado a menos donde él estaba siendo menospreciado, y él escribe estas palabras, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. El apóstol Pablo decía, ok, ustedes me están acusando de cosas, ustedes me están criticando, diciendo que mis motivaciones son estas, pero hay algo que da testimonio. Yo tengo un testigo, que ese testigo me trae paz a mi corazón. Y ese testigo es mi conciencia, que me permite entender y conocer que por más que ustedes me ataquen, por más que ustedes digan, yo estoy caminando correctamente. ¿Por qué? Porque no estoy caminando en la sabiduría de la carne. Si no estoy caminando en la santidad de Dios. Y lo que yo quiero en esta noche es que podamos hablar un poquito de lo que es la conciencia y el valor que ella tiene para nosotros poder caminar en integridad bajo el sol. Lo primero que queremos ver es qué es la conciencia. Y yo he traído cuatro definiciones de conciencia para poder sacar una al final y poder tener un buen conocimiento de lo que es. La primera definición de conciencia nos dice que la conciencia. La cual viene de la palabra de latín conscientia, significa estar apercibido del bien y del mal. En pocas palabras, conciencia, según esta definición, es yo poder entender, poder saber lo que es bueno y lo que es malo. Cuando yo tengo conciencia de eso. La segunda definición de conciencia nos dice que es la faceta interna de la vida del individuo. Esta definición va un poco más allá. Dice, es la faceta interna de la vida del individuo en el que se desarrolla el sentido del bien y del mal. Nuestra conciencia nos incita a reaccionar de acuerdo con el código de moralidad que hemos aprendido, ya sea con una sensación de culpa o de bienestar frente al curso de acción pasados o potenciales. Los cristianos entienden la conciencia como la guardiana de la integridad de la persona. Esta definición nos la da el Diccionario Ético Cristiano y Teología Pastoral. Y de esta definición podemos ver algunas cosas. Lo que dice esta definición es, primero, que la conciencia es algo interno. Es algo que yo no puedo ver, es algo que yo no puedo palpar, es algo que está dentro de mí. Que me permite entender y desarrollar un sentido del bien y un sentido del mal. Y al leer esta definición, podemos ver que de una u otra manera, si nosotros queremos vivir en integridad en esta vida, si queremos honrar a Dios y vivir en santidad, nosotros tenemos que tener una conciencia que esté, como dirían en buen dominicano, amolada, afinada, que fácilmente pueda decir y discernir: eso es bueno, eso es malo. Eso glorifica a mi Dios, eso empaña a su santidad. Y es por eso que este tema es importante para nosotros. La tercera definición nos dice que la conciencia es la facultad de la, de la personalidad humana que decide el valor moral de las acciones. Esa es la facultad que yo tengo como ser humano de yo poder decidir y decir, mira, esto es moral, esto es correcto o no lo es. Y finalmente podemos ver que la conciencia es el testigo interno que le atribuye responsabilidad moral al hombre. En pocas palabras podemos decir que la conciencia es algo que yo tengo dentro de mí, que me habla, que me dice, oye, eso está bien, oye, no lo hagas, oye, por aquí no, oye, la cometiste. Es una voz interna que nos habla continuamente. Que está a diario cuidándonos, protegiéndonos, alertándonos para poder caminar íntegramente y correctamente delante de nuestro Dios. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado cada rato que yo, por ejemplo, tiro una botellita de agua en el zafacón, la botella de agua cae en el piso y yo me voy. Y después ya lo que me dice, devuélvete, 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 y termino yo devolviéndome, cogiendo la botellita. O aquellos que estamos a dieta, poniendo así un poquito más en otro contexto, aquellos que estamos a dieta que decidimos, tengo un mes a dieta, he rebajado 10 libras, pero tengo deseo de comerme este chocolate y cuando me lo como me siento, no, no, rompí algo, fallé. Es esa voz interna que nos habla. Esa voz interna que nos dice, oye, haz esto o no hagas esto. Y como decía una definición anterior, es una guardiana que Dios nos ha dado. Y esa es la realidad, la conciencia fue dada por Dios para guardarnos. Y el apóstol Pablo en Romanos 2 le pone un nombre a ese término conciencia. Y él dice en Romanos 2 del 14 al 15, pues cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instintos los dictámenes de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándoles y otras veces defendiéndoles. El apóstol Pablo le dice a los romanos, "Díganme qué hay. ¿Ustedes ven los gentiles? Que ellos no se sé, no escuchar, no habían escuchado de las leyes mosaicas, no habían escuchado de Moisés, no habían escuchado de cómo Dios se le apareció a Abraham. Ellos no conocían acerca del Dios vivo y verdadero, pero ellos tenían algo. Que ellos tienen la ley moral de Dios en sus corazones. Que cuando ellos hacen una cosa mal, eso lo acusa. Y cuando hacen una cosa bien, eso los defiende. De forma tal, y es el contexto de este pasaje, que los gentiles, los no creyentes, no tienen excusa. Cuando un no creyente dice, no, yo hice esto porque yo no lo sabía. Yo no honré a Dios y busqué a Dios porque no le conocía. Este texto que el apóstol Pablo nos da le quita todas las excusas. ¿Por qué? Porque él dice que los gentiles, aunque no cumplían la ley, aunque no conocían de ello, ellos tenían algo, que era la ley moral de Dios en ellos, que daba testimonio. Y esa ley moral activa nuestra conciencia y nos permite a nosotros ver qué podemos hacer y qué no. En pocas palabras, podemos decir que la conciencia es un mecanismo extraordinario que solo Dios en su perfección pudo haber diseñado y puesto en el interior del hombre para juzgar palabras, pensamientos, actitudes y motivaciones. Sin ser una persona, conversa con nosotros y nos responde acusándonos o defendiéndonos. Y esto es importante aquí. Nosotros no estamos diciendo que la conciencia es una persona. La conciencia y el Espíritu Santo son dos cosas totalmente diferentes. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que vino a morar en nosotros cuando hemos reconocido a Cristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Pero la conciencia es algo que Dios ha puesto en el hombre para cuidarle, para guardarle, para que le ayude en un momento a defenderse. Y en un momento acusándole, confrontándole cuando hizo algo malo. Y el peso de la conciencia es tal que nosotros sabemos, y yo no sé a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado, que cuando nosotros hemos hecho algo que es contrario, que, es, que está mal, nosotros hasta físicamente nos hemos afectado. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado. Que me siento mal, no puedo dormir, porque la conciencia tiene un poder extraordinario sobre nosotros. El pastor John MacArthur hablando del texto de Romanos 2 Él hace una alusión a una tribu de África Que muchas veces ellos cuando pasaba algo Una tragedia, una tragedia no, un crimen dentro de la tribu Y no se sabía quién era, ellos decían ok Nosotros vamos a ver quién fue Ellos lo que hacían era ponían en línea A las personas que ellos entendían habían cometido el crimen Cogían un cuchillo caliente y se lo pegaban en la lengua. Se dice que si tú no estás estresado, si tú sabes que tú no has hecho nada, la lengua produce una saliva que cuando te topa, pap, no te va a hacer el gran daño. Pero si tú fuiste que hiciste eso y tú tienes el sentido de culpa, la sequedad que tú vas a tener es tal que cuando te den el fuetazo, es un fuetazo. Y así se determinaba, así esta gente determinaba quién era culpable y quién no. Porque la verdad es que la conciencia hace que hasta nuestro cuerpo hable. Que no solamente como ese caso de esa tribu, sino hasta sudores, palpitaciones, sentimientos contrarios a lo que normalmente sentimos, podemos sentir cuando somos acusados por nuestra conciencia. Ahora, tú puedes decir, wow. Es una gracia de Dios el poder de una conciencia que nos muestre el camino cuando no sabemos por dónde ir. Emmanuel Kant, quien fue un escéptico filósofo, cuando hablaba de este tema de la moralidad y el tema de la conciencia, él decía lo siguiente, dos cosas me llenan la mente con un siempre renovado y acrecentado asombro y admiración por mucho que continuamente reflexione sobre ella. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Este hombre que era un escéptico, pensaba de esta manera. E incluso este razonamiento de Kant dio lugar a lo que es el razonamiento ontológico que muestra la existencia de Dios a través de que el ser humano tiene un sentimiento moral. A través de este pensamiento se estipuló, oye, que tiene que existir un Dios. Porque ¿y cómo el ser humano conocerá lo bueno y lo malo si no hay un ser superior que le transmita estos valores? Y es una realidad. El que nosotros tengamos una conciencia que nos permita a nosotros discernir es una muestra de la existencia de nuestro Dios. Cuando un ateo defiende el tema de que Dios no existe, Dios no existe. La pregunta es, entonces, ¿cómo yo determino lo que es bueno o malo? ¿Quién me da valores absolutos si no hay un Dios? Y es una forma como estas personas han utilizado este razonamiento para probar la existencia de Dios. La conciencia es importante para nosotros. Y nosotros debemos valorarla y debemos saber que está ahí. Porque la verdad es que usted y yo no hablamos con otra persona más que con nosotros mismos. Paul Tripp dice exactamente esto. Él dice, nadie te influye más en tu vida que tú mismo. Porque nadie habla contigo más de lo que tú lo haces. Y eso es verdad. Tristemente es verdad. Porque nosotros no hablamos mucho. Y aquella persona que habla mucho con otros, imagínense cómo ellos hablan consigo mismos. ¿Entienden? Nosotros conocemos gente que la andamos huyendo. Ahí viene Fulanito que habla muchísimo. Entiende. Imagínense cómo esa gente se habla a sí misma. Entonces, cuando ella venga a hablar, le escúchelo, porque quizá usted le está haciendo de gracia para que no se hable tanto. Y la verdad es esta, hermanos, que nosotros nos influenciamos a nosotros mismos. Y es por esta razón que nosotros debemos saber, incluso hasta lo que nos decimos. Yo tengo que estar preparado para aconsejar. ¿Por qué? Porque yo necesito aconsejarme yo mismo. Yo tengo que estar preparado para presentar el Evangelio. Porque yo frecuentemente tengo que presentarme el evangelio a mí mismo. Yo tengo que estar preparado para saber cómo defender mi fe. Porque muchas veces yo mismo voy a tener incertidumbres y yo tengo que predicarme a mí mismo. Porque yo creo lo que creo. La conciencia tiene mucho valor. Y ojalá que nosotros podamos tener una conciencia tan amolada. Que a la hora de vernos en momentos de prueba, de tentación, podamos tener esa voz que no hable. Y y nos indique claramente el camino para no deshonrar a nuestro Dios. En un momento de, de su vida, Martín Lutero tuvo que enfrentarse con una situación que el año pasado hablamos mucho cuando hablamos del tema de la reforma. Y fue el momento cuando él se vio obligado a renunciar a, y a negar lo que él había creído. Y él termina diciendo lo siguiente, él dice, mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Y no puedo ni quiero revocar ninguna de mis obras, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. A Dios que me ayude. Amén. Este era un hombre que tenía convicción. Este era un hombre que tenía una conciencia amolada, afilada, preparada, equipada, para que en el momento de la prueba, él pudiera tomar la decisión correcta. Y así lo hizo. Y ojalá que el Señor nos permita a nosotros poder tener esa conciencia así. Porque la verdad es que nuestra conciencia puede estar en un momento amolada, pero en otro momento puede estar embotada. Puede estar en un momento bien alineada a los preceptos de Dios, bien consciente de lo que tiene que hacer, pero puede estar en un momento que esté dormida. Puede estar en un momento que esté corrompida. Y es bueno que hablemos un poquito de eso, de los diferentes estados en los cuales puede estar mi conciencia. Y cómo yo debo intencionalmente buscar que mi conciencia se mantenga en uno de esos estados. Y ese es el primero, una conciencia sana. El primer estado que debe estar mi conciencia es sana. ¿Y cómo está mi conciencia sana cuando yo estoy caminando, no bajo los preceptos de los hombres? sino bajo la sabiduría y la santidad de nuestro Dios. Y ese es el texto que leímos al principio del, del apóstol Pablo, cuando dice en 2 Corintios 1:12, porque nuestra satisfacción es esta, mi alegría es esta, mi tranquilidad es esta. El testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en la sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. El apóstol Pablo tiene una conciencia sana, porque él sabía que él había obrado no conforme a lo que los hombres pensaban, no conforme a los valores de la carne, sino conforme a la sabiduría que dios le había dado. y esto es lo que nosotros debemos intensamente buscar tener una conciencia que cuando la gente hable de nosotros, yo pueda en paz. Esta frase probablemente ha sido la que más se ha repetido en el transcurso de todo el curso, pero es bueno repetirla. Y el pastor Miguel lo dice: Cuando mi testimonio y Dios no pueden defenderme, mis palabras no lo harán. Y yo puedo decir eso cuando, cuando yo tengo una conciencia sana. Recientemente estaba trabajando un caso de, una, de un hermano que tiene situaciones matrimoniales. Y él me decía, me llamaba antes de ayer, Joan. Yo estoy muy molesto porque mi suegra ahora está diciendo este tipo de cosas: que yo hacía esto, que yo hacía lo otro. Y yo decía, hermano, mira. Si tú estás consciente delante de Dios, que ese no era tu proceder, que esa no era la forma como tú actuaste, que esas cosas no son verdad. Lo que te toca a ti en este momento es callar y confiar en Dios. Porque al final la verdad saldrá. Lo que digan los hombres, lo que piensen de mí no tiene importancia por así decirlo porque si yo sé que yo estoy obrando bien delante de Dios si yo estoy honrando orando su nombre si mi conciencia me da ese testimonio y esa satisfacción como el apóstol Pablo yo puedo estar tranquilo y eso es lo que el apóstol Pablo decía cuando leemos la carta y, ve, y la vimos en la serie del pastor Miguel que estuvimos hablando alrededor casi de un año o año y medio de la carta de segunda de Corintios vemos que lo que el apóstol Pablo pasó no era poca cosa esta gente estaban dudando incluso de su apostolado, de que él fuera llamado por Dios. Y al final le decía, oigan, yo sé que lo que yo hago lo hago de limpia conciencia y lo mejor es, lo mejor es que mi conciencia me da testimonio y me da paz. Y es algo que yo tengo que buscar, tener una conciencia sana. Pero algunas veces mi conciencia no está sana, sino que es débil, una conciencia débil. Y en 1 Corintios 8, el apóstol Pablo nos habla de personas que tienen la conciencia débil cuando nos dice, mas tened cuidado, no sea que en vuestra libertad, de alguna manera, se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa del templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia, si es débil, a comer lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano que por Cristo murió. En este momento la iglesia de Corintios estaba disfrutando de una libertad cristiana. Ellos habían sido restaurados, ellos habían conocido a Cristo. Y ellos decían, oye, ya yo soy libre, ya yo puedo hacer lo que sea. Pero el apóstol Pablo le dice, ok, ustedes son libres. Y en 1 Corintios 10 él dice, ustedes son libres, pero la libertad se resume en que todo lo que hagan glorifica al Señor, ya sea que coman o beban. Pero él aquí en este momento se encuentra con esta situación, esta gente diciendo yo soy libre, ya yo puedo comer de todo, ya yo puedo hacer de todo, ya yo puedo ir al colmado, beber cerveza, yo no tengo problema, ya es libertad. Y el apóstol Pablo dice ok, mira tú puedes hacer cualquier cosa, pero recuérdate que hay hermanos alrededor de ti que su conciencia es débil, que eso que quizás no es pecaminoso, que eso que quizá no está, no ofende a Dios. Para él, como es débil, como él recién convertido, como él es inmaduro todavía, esa cosa le da tropiezo. Por lo cual a esa persona tú tienes que cuidar. A esa persona tú puedes hacer caer. Y tú sabes a quién tú estás haciendo caer a uno porque en Cristo murió. Entonces, el apóstol Pablo nos deja claramente entendido aquí que hay personas que tienen una conciencia sana, que tienen libertad para hacer las cosas, sabiendo que Dios lo está guiando que tienen paz, que es para Dios que lo hacen. Pero hay otras personas que lo hacen con una conciencia débil, que se sienten inseguros, que piensan, mira, que si yo hago esto está bien, si yo hago esto está mal. Y la ley es clara, que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, sin querer, muchas veces las personas maduras podemos hacer llevar a los débiles a pecar. Pero los débiles, que son débiles, no deben quedarse siendo débiles. que ellos tienen que tratar? Tratar de conocer más de nuestro Señor Jesucristo, adorar, adorar su nombre, profundizar en su palabra, de forma tal que ellos puedan tener una conciencia sana. Que cuando pase una situación, ellos puedan tener paz. Cuando tengan que tomar una decisión, puedan tener tranquilidad y certeza de lo que está haciendo correcto. Cuando tengan que cambiar de trabajo, ellos puedan sentir seguridad. Y que mi motivación no es simplemente el dinero, sino porque yo estoy buscando la dirección de Dios. Cuando yo entro en una relación, yo no tengo incertidumbre, yo tengo paz, porque yo sé que es Dios que me está guiando. Entonces vemos que hay conciencias sanas, hay conciencias débiles, pero también hay conciencias malas, hay conciencias que están malas, por así decirlo. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Una conciencia mala es una conciencia que no tiene a Cristo. Una conciencia mala es una, es una conciencia que de una u otra manera no está purificada. Que para lograr sus objetivos hace lo que tenga que hacer. Es una conciencia que está ahí. El no creyente tiene una conciencia. Pero normalmente las obras que hacen, las motivaciones por las cuales lo hacen, es una mala motivación. Por lo cual es una conciencia mala. Es una conciencia que actúa en base a lo que funciona, no en base a lo que es correcto. Y esa conciencia, para poder llegar a ser sana, necesita a Cristo, porque necesita ser purificada necesita ser lavada, necesita ser cambiada. Y finalmente, hay un cuarto tipo de conciencia, que es una conciencia que está cauterizada, una conciencia que no siente. Ya este es el otro grado, el cuarto grado, es el nivel plus de conciencia mala. Está conciencia mala y esta es al cubo, que es la... Cauterizada. El apóstol, el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en su primera carta, nos habla de este tipo de conciencia. Él dice: Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Una conciencia cauterizada es una conciencia que se hace insensible al pecado. Es una conciencia que no puede discernir entre lo que es bueno o es malo. Esta persona vive su vida y la vive en base a lo que cree, en lo que él piensa, en lo que él siente, pero él no puede sentir ya si eso está bien o está mal. Y si nosotros somos honestos y si miramos a nuestro alrededor, miramos lo que está pasando a nivel global, nosotros nos encontramos que hay mucha gente, hay sociedades enteras que su conciencia ha sido cauterizada. Recientemente mi esposa me contaba acerca de una historia de una pareja homosexual, donde uno de ellos ahora dice que es un perro y él se siente que es un perro. Y él camina en cuatro patas, tiene una oreja, eh, se pone cosa de, de, como oreja de perro. Estas personas no saben hasta dónde es que va a llegar su inmoralidad. ¿Y por qué es esto? Porque tienen la conciencia cauterizada. Ellos no pueden sentir. En la primera clase que tuvimos aquí, un hermano se me acercó cuando estuvimos hablando del tema de, de la integridad, de los valores de la sociedad, y me contó una historia que yo creo que... Tiene mucha relación con esto de lo que es la conciencia cauterizada. Y es, una, es algo que los indios americanos, los nativos americanos, practicaban. Ellos decían, entendían que cada vez que una persona cometía una falta, el jefe de la tribu debía tomar un cuchillo y clavarlo en su pecho. De forma tal que ese fuera como el sentido del dolor por la falta al Dios, al ser supremo. ¿Qué pasa? Que pasado el tiempo. Hicimos una falta, viene el cuchillo. Hicimos otra falta, viene el cuchillo. Hicimos otra falta, viene el cuchillo. ¿Qué pasa? Que al pasar el tiempo, el hoyo era tan grande que él le daba vuelta el cuchillo. Ya el cuchillo ni sentía. Ya él no sentía dolor. Él sentía el cuchillo porque había un hoyo ya muy grande. ¿Por qué? Porque ya el dolor y esa área se habían cauterizado. Y eso es lo que ha pasado con nuestra sociedad hoy en día. Que hay un momento donde ellos sienten el dolor pero es tanto que lo pullan, es tanto que le dan, le dan, le dan, que van creciendo, creciendo, creciendo en maldad, que llega un momento que dejan de sentir. el pastor miguel, la semana pasada, cuando tuvimos el conversatorio, él decía: nadie pasa de aquí, aquí abajo, a nivel de pecado. él comienza escalón por escalón, escalón por escalón. y eso es lo que ha pasado con la sociedad nuestra hoy día que ha dejado los valores absolutos, ha abrazado valores relativos, y por lo cual cada quien hace lo que quiera y está bien. Y esa falta, que antes dolía, ya hoy da vuelta ahí. Y ya si yo quiero ser un perro, yo puedo ser un perro. Ya si yo me quiero casar con un niño, yo me puedo casar con un niño. Como unos, algunos países ya quieren hacerlo, lo están haciendo. ¿Por qué? Porque han cauterizado la conciencia. Y esa es la realidad donde estamos hoy. Esa es la realidad de nuestra sociedad hoy día. Nuestra sociedad ha anestesiado su conciencia. Nuestra sociedad, en la que estamos viviendo hoy día, donde nosotros, estamos criando nosotros nuestros hijos, es una sociedad que se ha llenado de tanta maldad que ya no siente lo que es bueno o es malo. Dios en su gracia le dio conciencia. Para que pudieran discernir lo que está bien, estaba mal. Pero estas personas, que han decidido? Han decidido, yo lo voy a anestesiar, dame de la más fuerte, lidocaína al cubo, ponle cubo, pa", para yo no sentir lo que está bien o está mal. Lamentablemente, nuestra generación postmoderna juzga lo bueno o lo válido de una acción pasada, presente o futura, de acuerdo al estándar moral de una sociedad que no cree en valores absolutos y en términos del beneficio que se obtendrá al realizar dicha acción. Nuestra sociedad hoy día, hermanos, en la que estamos viviendo nosotros, no tiene valores, como yo decía. No hay valores absolutos. Y en la primera sesión hablamos de eso, de cómo ellos han ido cambiando los términos, los significados de las palabras. Y hoy en día, si funciona, está bien. Si a mí me gusta, está bien. Si, yo, si tú eres feliz con eso, sé feliz con eso. Y muchas veces nosotros estamos así en nuestra manera de pensar. Yo no comparto lo que tú piensas, pero si tú eres feliz con eso, dale para allá. Tú agarras a la máximo goma acelerando y le das hasta que llegue el malecón y tú puedes seguir derecho. Muchas veces pensamos así en, nuestra, en, en nuestro día a día. Si no me afecta, está bien. Pero eso también es una forma de ver cómo el pragmatismo, cómo esta corriente relativista se ha metido incluso en, nos, en, nuestra, en la iglesia y en la manera que pensamos, porque el hermano que está de esa manera debe darnos nosotros que debe darnos pena, debe darnos tristeza, debe darnos dolor, el ver cómo ellos actúan hoy día, el ver cómo de una otra manera ellos están dormidos con el, el tigre al acecho, porque al final las consecuencias la van a ver. La consecuencia, ya sea hoy o mañana, ellos la van a tener en su contra. Antes de venir, yo estaba escuchando una serie que el ministerio Ligonier lanzó hace unos, de unos meses atrás, donde nuestro pastor Pepe Mendoza, nuestro amado Pepe, es la voz de Arce Sproul, y hablaba de este tema, de la santidad de Dios. Y él decía, Arce decía, que en un momento él tuvo una conversación con un joven. Y él se sienta a hablar con este joven, y él le dice a este joven, mira, ¿cómo te fue ayer? Y él me dice, me fue muy bien, mis padres están fuera de la ciudad, yo pude estar en mi casa con unas chicas, eh, y Arcy le dice, wow, pero tú sabes que eso va a salir caro. No, no, no va a salir caro, porque a mí no me costó un, un centavo, mi, mi papá me dejó todo, yo tenía dinero. Y Arcy le decía, no, 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 soy, no es dinero económico. Es que aunque tú no lo creas, a tu cuenta tú has cargado juicio contra ti tú has cargado la ira de Dios contra ti. Que si no si Cristo no la aplaca en su momento tú la vas a sufrir. Y esa es la realidad de nuestra sociedad hoy día, que está cargando la ira de Dios contra ellos. Que el juicio de Dios se le posa de una manera tal que llegará un día cuando ellos tengan que dar cuenta delante de Dios. Yo no quiero tan ni cerca de ahí. Para nosotros gracias que el Señor nos ha librado de eso. Y nos ha dado un abogado, un intercesor, que es Cristo Jesús, que cuando estemos delante de su presencia podemos escuchar inocentes, no por nuestros méritos, sino por Él, por su gracia y por su misericordia. Pero la verdad, hermanos, es que esta sociedad está así, está torcida. Recientemente yo escuchaba una entrevista que le hicieron a un, un dembocero dominicano que se llama Chelo Chaca. Y este individuo, de una u otra manera, nos muestra... En su manera de hablar, en su manera de pensar, ¿cómo está nuestra sociedad hoy día? Yo no he escuchado sus canciones, pero viendo algunas de las letras podía ver que la mayoría de ellas eran con malas palabras, no ni siquiera doble sentido, porque ya esto no es doble sentido, esto es directo al punto, miren así, ya se acabó. Pero este individuo, cuando le entrevistaron, él decía: Oigan, yo sé que mis canciones no están bien. Yo sé que mis canciones no dicen lo bueno. Incluso tal, incluso yo no permito que mis hijos escuchen mi música. Mis canciones, mis hijos la tienen prohibido escuchar. Porque yo sé que están mal. Pero ustedes saben que a mí no me importa que otro la oiga. A mí no me importa que la sociedad se vaya por ahí y se llene de basura. Y en un sentido, cuando vemos a este individuo, nos damos cuenta que hay algo en él que le hace sentir, mis hijos no deben escuchar esa música. Hay algo en él que le dice, ok, esto es malo, yo no quiero que mis hijos lo oigan. Pero esta persona tiene una conciencia tan perversa que incluso dice, yo, no me importa que los hijos tuyos la oigan. Y es ahí donde estamos hoy día. Uno de los mayores problemas de nuestra sociedad narcisista es que ha perdido el sentido de la culpa. Hoy en día la preocupación no es con la santidad, sino con la vergüenza. Nos preocupa más no ser humillados frente a los demás que hacer lo correcto. Y es un problema que tenemos hoy día que ha afectado la forma como vivimos. La conciencia está tan torcida que ya la culpa, el yo sentirme responsable de yo haber deshonrado un precepto, haber hecho lo incorrecto, el yo oír esa voz que me afectaba, ya no es el problema. Ya a mí no me importa sentirme, oír esa voz, ¿por qué? Porque ya esa voz yo no la oigo. Ya yo no oigo la voz que me dice, lo hiciste mal, te equivocaste, tú vas a tener que dar cuenta por eso, ya yo no oigo esa voz. Por eso ahora a mí la culpa no me importa. Mi problema es la vergüenza. Mi problema es cuando pasa algo que otros lo ven y yo quedo desprestigiado. Cuando yo hago algo que la otra gente dice, ah, pero mira lo que hizo fulanito. Y yo prefiero esconderme para que no me vean. El atraso, por ejemplo, con el pago de mi impuesto, no me importan si nadie lo sabe. Pero desde que se enteraron, mira, fulanito no paga impuestos. ¿Cómo? 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 No una taquicardia. Cuando, por ejemplo, queremos hacer un trabajo y fulanito, oh, mira, agárrate de ahí, ayúdame, hombre, ponme ese pendiente arriba para hacerlo más fácil. Eso ahí no hay problema, yo no me siento mal, pero cuando me descubrieron, ahí que voy a hacer. Ahora yo soy un estafador, soy un corrupto. Incluso cuando disciplinamos a nuestros hijos muchas veces, les solemos decir, no me haga eso delante de la gente. Porque el tema no es que me hizo, me hizo eso. El tema no fue que me faltó al respeto, que actuó incorrectamente. No es que yo me siento culpable por la educación que le estoy dando a mis hijos, no. Es que él me está haciendo eso donde, delante de la gente, por lo cual eso trae vergüenza a mi persona. Y esa es la sociedad donde vivimos hoy. Una sociedad donde la culpa no la siente, donde solamente está centrada en la vergüenza donde camina con una conciencia anestesiada, con una conciencia cauterizada, dormida a la realidad del día a día, dormida a la verdad de que un día se va a encontrar con un Dios a quien va a tener que darle cuenta. Y la verdad, hermanos, es que nuestra conciencia, la de ellos, necesita acercarse a la fuente diariamente. Una de las definiciones que nosotros leímos, que era la más extensa, decía que la conciencia, en un sentido, depende del aprendizaje de los valores morales que nosotros recibimos. Nuestra conciencia necesita ser llenada, ser pulida. Nuestra conciencia necesita de ciertos conceptos que le permitan aprender cómo honrar y caminar correctamente delante de Dios. Y hay ciertos conceptos que informan nuestra conciencia. Yo quisiera detenerme unos minutos a revisar esos conceptos de manera rápida. Hay conceptos que informan nuestra conciencia. El primero de esos es la ética. ¿Y qué es la ética? La ética no es más que el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Esta palabra ética viene del griego etnos, que dice que significa que es un término que generalmente se refiere a una sociedad o a un grupo. En pocas palabras, la ética es aquellos valores que dirigen una sociedad, aquella forma de nosotros comportarnos que marcan, que encasillan la conducta del hombre frente a otros. Y nuestra conciencia necesita ser informada de eso. Nuestra conciencia necesita ser informada de que hay cosas que pueden ser que no sean malas en sí mismas, pero no son éticas. Que en la sociedad no pueden, no encajan. Que yo instalé un inversor, marca X, en la compañía X, y yo llamo a la compañía y le digo, miren, eh, mándame el técnico. Bueno, el, la visita del técnico son 2,500. Ah, está bien, no, no me lo manden. Pero yo consigo el teléfono del técnico, mira, tú puedes venir el domingo. O pueden el sábado, ven y son mil pesos nada más. Eso no es ético. Y dentro de la sociedad, dentro de los valores que rigen la sociedad, yo tengo que aprenderlo eso. Para que cuando yo me vea tentado a hacer eso, mi conciencia te ha molado y diga, no, espérate, Joan, recuérdate. Es verdad que te va a salir más barato, mil quinientos pesos menos, pero... No es ético porque esa persona se debe a él. Pero los fines de semana, él no está trabajando ese día sí, pero los conocimientos que él tiene, él lo aprendió trabajando para esta gente. Y esta gente fue que te instalaron la cosa. Entonces a ellos tú tienes que llamar. De una otra forma, la ética informa y moldea nuestra conciencia. El segundo concepto es la moral. Y el concepto de moral viene de la palabra latina mores que significa literalmente morada o casa. Este es el conjunto organizado de reglas, valores y deberes, deberes y normas que regulan la coexistencia entre los hombres. Es decir, que determinan la forma en la cual los hombres se relacionan entre sí. Hay cosas, hermanos, que de otra manera yo las sé por la moralidad que yo tengo, por la educación que me brindaron que me permite discernir y le permite a mi conciencia poder determinar, mire, espérate, aunque esto la sociedad diga hoy que está bien, no está bien. Aunque hoy diga la sociedad que vestirse de una manera es correcta, espérate, no, hay un valores morales que afectan a mi conciencia, que me dicen, no, Joan, eso no está bien. Por eso la... la moral influye en la forma como nosotros usamos nuestra conciencia. El tercer concepto es la honestidad y esta es la virtud que caracteriza a la persona por el respeto a las buenas costumbres, a los principios morales y a los bienes ajenos. Es la cualidad de una persona de decir la verdad y vivir la verdad. Ok, si yo quiero ser una persona que camine dignamente delante de Dios, que pueda caminar con una conciencia en paz, yo tengo que ser una persona honesta. ¿Por qué? Porque literalmente la definición de honestidad es que es una persona que habla la verdad, pero no solamente que habla la verdad, que vive la verdad. Y que vive en verdad. Y es por esto que de esta definición encontramos el cuarto concepto. Y quizá el más importante de todos, que afecta a nuestra conciencia, que es el término de verdad. Y el término verdad literalmente es la afirmación de algo que corresponde a la realidad. Todos estos conceptos afectan nuestra conciencia. La ética, la moralidad, la honestidad. Pero todos esos de una u otra manera dependen de este valor que es la verdad. Y si yo quiero caminar en paz delante de Dios, yo quiero caminar tranquilo, gozoso, satisfactoriamente, sin importar lo que digan de mí, si yo quiero caminar honrando a mi Dios, yo tengo que conocer la verdad. Yo tengo que defender la verdad y yo tengo que vivir por la verdad. El salmista en el Salmo 15, 1, 2 dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Él hace la pregunta y se responde. El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. Aquel que habla la verdad en su corazón. Aquel que atesora la verdad y honra la verdad. Lo que yo quisiera en los pocos minutos que me queda es que hablemos de esta del término verdad, de este concepto de la verdad como ese concepto del cual depende nuestra conciencia y por consiguiente del cual depende nuestra integridad. Y hablemos un poquito de las características de la verdad. Gordon Clark, quien fue un filósofo calvinista de los años del 1900 él, como filósofo al fin, él trató de definir la verdad y darle ciertos atributos a la verdad que nos pudieran, que pudieran a las personas darla a entender realmente qué es este concepto. ¿Por qué? Porque de otra manera, el concepto verdad muchas veces lo ponemos como algo relativo. Pero este, este hombre, que también es filósofo, trató de encasillar y poner las características reales de lo que es el término verdad. Entonces, yo he repetido varias veces que el hombre filósofo, porque hay muchas cosas de las que yo voy a leer aquí, de las características de la verdad, que son un tanto filosóficas. Entonces, que a la hora de escucharla y a la hora de entenderla, recuerde que no fue un dominicano, que no está platanado, sino que fue un filósofo que hablaba de filosofía y vivía filosofando. Y la primera característica de la verdad de Gordon Clark decía, lo primero es que la verdad existe. Es la primera característica que tiene la verdad. La verdad existe. Y él dice que dado que el escepticismo es falso, debe haber conocimiento. Y si hay conocimiento, debe existir el objeto de ese conocimiento. Y por cual el objeto de ese conocimiento es el saber. Por lo cual el saber que es la verdad. La segunda característica que él dice del término verdad, él dice que la verdad es inmutable. Y esto es una gran verdad: la verdad es inmutable. Lo que es cierto hoy siempre lo ha sido y siempre será verdadero. Todas las preposiciones verdaderas son verdaderas, eternas e inmutables: es decir, que no cambian no tienen uso para los puntos de vista pragmáticos de la verdad, que implican que lo verdadero es hoy, que lo que es verdadero hoy puede ser falso mañana. Si la verdad cambia, entonces el pragmatismo será un mañana falso, si es que alguna vez podría ser cierto. En pocas palabras, lo que esta persona está diciendo, oigan, la verdad es verdad, siempre va a ser verdad. Por más que usted la quiera cambiar, no trate de cambiarla porque no puede cambiar. Y si usted trató de cambiarla, es porque eso no era verdad. ¿Por qué? Porque la verdad verdadera, valga la redundancia, es inmutable y no cambia. La tercera característica de la verdad, él decía que la verdad es eterna. Sería contradictorio negar la eternidad de la verdad. Si el mundo nunca dejara de existir, es cierto que el mundo nunca dejará de existir. Si el mundo perecerá algún día, entonces eso también es verdad. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Es que si nosotros decimos que la verdad no es eterna, es algo contradictorio, a algo que no es real. ¿Por qué? Porque si yo digo el mundo va a dejar de existir, ese concepto es verdad, el mundo va a existir. Y cuando deje existir, dejará de existir la verdad. Pero si yo digo, no, el mundo permanecerá para siempre, bueno, por la verdad, Permanecerá para siempre. ¿Por qué? Porque la verdad es eterna y no cambia. Número cuatro, estoy viendo algunas caras medias extrañas aquí con estos conceptos filosóficos, pero es importante pulir también nuestra, nuestra forma de pensar con estos filósofos. Número cuatro, él decía: la verdad es mental. La existencia de la verdad presume la existencia de las mentes. Sin una mente, la verdad no podría existir. El objeto del conocimiento es una proposición, un significado. Un significado es un pensamiento. En pocas palabras, él decía que la verdad es algo que uno puede pensarlo, que uno puede entenderlo y para eso necesita la mente. Número cinco, él decía, la verdad es superior a la mente humana. Y aquí vamos llegando, vamos bien aquí. Él dice, por su propia naturaleza, la verdad no puede ser subjetiva o individualista. Él dice la verdad no puede limitarse a nosotros, tiene que ser algo mayor, porque no puede ser subjetiva ni individualista. Los humanos conocen ciertas verdades, pero no solo son necesarias, sino pero verdades que no solo son necesarias, sino también que son universales. Mientras estas verdades son inmutables la gente humana es cambiante. Poca palabra lo que le dice, oigan, la verdad no es, depende de nosotros que somos humanos, que somos finitos. La verdad depende de algo que es infinito, algo inmutable. Nosotros cambiamos, los seres humanos cambiamos, las sociedades cambian. Pero esta verdad, esto que es verdad, no cambia porque no depende del hombre, no depende de algo mayor. Y él termina diciendo, la verdad es Dios. Debe haber un fundamento ontológico para la verdad. Pero el fundamento de la verdad no puede ser nada perecedero o contingente. Puesto que la verdad es eterna e inmutable. Debe existir en una mente eterna. Y como solo Dios posee estos atributos, Dios debe ser verdad. Estos son un. Unas características que Gordon Clark le dio a lo que es la verdad para probar la existencia de Dios. Diciendo que, oigan, la verdad va más allá de nosotros. Ella siempre ha existido. Ella es eterna. Ella es inmutable. Ella no depende de cómo yo la vea, cómo yo la entienda. Ella es verdad ¿Por qué? porque Dios así lo ha determinado. Porque Dios es verdad. Y Dios es el dador de la verdad. E incluso Dios mismo, en la persona de Jesús, se define a sí mismo como quién? Como el camino, la verdad y la vida. Entonces, si yo quiero caminar con una conciencia en paz delante de Dios, una conciencia recta que testifique a mi favor, si yo quiero caminar en integridad delante de Dios, yo tengo que conocer la verdad. Yo tengo que conocer al Dios que es verdad. El Dios que nos ha dado toda verdad. Pero así como nuestra conciencia, también hermanos, pudiera estar cautivada y afectada por la verdad, de la misma manera también pudiera hacerlo con la mentira. Y es lo que ha pasado con nuestra sociedad. Así como nosotros podemos ser cautivados por la verdad, así también la mentira puede afectarnos. Así nosotros podemos abrazar la mentira. Y así nosotros podemos entrenar nuestra mente a creer que los preceptos que son contrarios a Dios son reales y son mejores. Cristo hablando en Juan 8, 4, 44, dice lo siguiente. En un momento que él estaba, cuando Cristo estaba echando su boche bueno, él dice lo siguiente, sois de vuestro Padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro Padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es un mentiroso y el padre de la mentira. Cristo cuando está hablando a esta gente, en un momento que le está hablando a los fariseos, que le está echando su boche encendido ahí, le dice, oigan, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque ustedes lo que, lo que hablan es mentira. Y ustedes son guiados porque por esos deseos, por deseos mentirosos, por deseos que son contrarios a lo que Dios ha establecido. Y ese que es vuestro padre, que es un homicida del principio, uno que en él no hay verdad. Y en pocas palabras, Cristo está diciendo a esta gente: Oigan, cuando ustedes mienten, cuando ustedes actúan como actúan, ¿ustedes saben con quién ustedes se identifican? Con Satanás. Cuando usted dice una mentira, usted le da la espalda a Dios y abraza al Dios de la mentira, a Satanás. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Eso es algo que nuestra conciencia tiene que tener clara. Que cuando yo miento, yo estoy identificándome con Satanás y no con el Dios de verdad. Yo estoy identificándome con el enemigo. Estoy diciendo que lo que él tiene para mí es mejor que lo que Dios ha prometido. Y vemos algunas motivaciones para mentir: motivaciones que nosotros tenemos que son reales, pero que si tuviéramos la conciencia bien equipada, fueran descartadas. La primera es el temor a las consecuencias. Muchas veces tememos por temor a enfrentar. Lo que pueda pasar, y le tememos más a lo que los hombres puedan hacernos que a honrar a Dios. Tememos más al mal que pueda pasarme que confiar en que Dios está por mí. Si Él me ha dicho camina verazmente, yo estaré contigo. Temor a ofender a otros, muchas veces tememos con el sentido de que yo no quiero, yo no quería decirle eso porque se va a sentir mal. Cómo yo le digo eso? Cuando yo hago eso, yo estoy diciendo que te importa más el otro que el Dios de verdad. Temor a la vergüenza. Actuamos de maneras que son contrarias a lo que debemos hacer. Mentimos, tapamos, cubrimos para que la gente no me vea como soy, no vea mis faltas. Temor al rechazo. Temor al cambio deseos egoístas, el orgullo. Estas son algunas razones por las cuales mentimos. Yo voy a tratar ahora de decir un poquito rápido, y le pido excusa hermanos, porque el tiempo lo tenemos un poquito arriba, pero quiero terminarlo, estos slides que tengo aquí. Entonces, estas son algunas motivaciones por las cuales mentimos. Y muchas veces agarramos y decimos, espérate, yo tengo excusas, y buscamos excusas para justificar nuestra mentira. Muchas veces decimos realmente no tuve otra opción Yo mentí y hay que estar en mis zapatos para saber lo que yo paso Tú me juzgas pero tú no sabes lo que yo estoy viviendo día a día Hay que estar en mis zapatos en esa casa Muchas veces tomamos esto como una excusa para mentir Yo sé lo que dice la Biblia Pero hay diferentes formas de interpretar el pasaje Tiene hermano, yo sé que lo dice pero Tú la interpreta de esa manera, la Biblia de la interpretación, yo puedo interpretar, que es una falsedad, eso sabemos que es una falsedad. Pero muchas personas justifican su mentira en base a eso. Yo no le dije mentira. Lo que no le dije fue toda la verdad. Por lo cual, lo que le dije fue una vil mentira. Porque una verdad a medias es una mentira delante de Dios. Es una mentira completa. Y el salmista en Proverbios 12, al 22, el sermista no Salomón, cuando hablaba de este tema, él decía: Los labios mentirosos son abominables al Señor. Pero los que obran fielmente son deleites, son su deleite. Este concepto de mentira es un tema serio para Dios. Porque Dios lo llama abominación. Incluso cuando vamos a Proverbios 6, nos encontramos que Él dice que seis cosas son a. Detesta al Señor y siete le son abominables. Y de esa hay dos que tienen que ver con la mentira: el hombre que dice mentira y el testigo falso. Porque la mentira deshonra al Señor. Charles Colson, en un momento hablando de este tema de la mentira y demás, él dijo lo siguiente: el que engaña al gobierno, engaña a su esposa. Y uno dice, wow, pero cómo, porque exagerado este tipo. Lo que pasa es que él sabía que aquel que tiene el sentido moral, aquel que su conciencia está caminando por el trecho de llevarlo a engañar al gobierno, él va camino a engañar a su familia. Probablemente él en ese momento no lo haga, pero próximamente lo va a hacer. Porque ha empezado el proceso de cauterizar su conciencia. Y es por eso, hermanos, que cuando nosotros decimos una mentira, cualquiera que sea, cuando engañamos, nosotros podemos venir delante de Dios, pedir perdón, decirle, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque si yo no me devuelvo a tiempo, yo estoy haciendo que mi conciencia, que mi sentido de moralidad se vaya afectando, de forma tal que llegue un momento que ya no tiene ese calón, sino que yo tiene abajo. Y la verdad es que si yo estoy en Cristo, yo no voy a perder mi salvación. Pero las consecuencias a mi vida, al nombre de Cristo, a mi familia, a la iglesia, son grandes. Por lo cual yo tengo que estar resguardado y buscar intensamente mantener una conciencia sana para honrarle y glorificarle en mi caminar bajo el sol. Algunas reflexiones finales para concluir en esta noche. Debemos enfocarnos en informar a la conciencia de lo que es verdad, de manera que nuestra conciencia sea capaz de reconocer y rechazar la mentira, la calumnia, el chisme y el engaño. Una tarea que tú y yo tenemos hoy es equipar, equiparnos con la verdad. ¿Y dónde yo encuentro la verdad? En su palabra. Yo tengo que ser un devorador de Biblia. Mi gimnasio tiene que ser la escritura. Donde yo voy diariamente a poner mi conciencia con cuadrito. De forma tal que cuando yo me vea en las situaciones difíciles, yo sepa cómo obrar. Yo sepa cómo caminar. Mientras más abracemos el concepto de verdad, más fácil será para nuestra conciencia discernir entre el bien y el mal. Y así poder caminar en santidad delante de nuestro Dios. Y finalmente, mientras más abracemos el concepto de verdad, más cerca estaremos de Dios y más deleite traeremos a nuestro Señor. Si nosotros queremos caminar bien debajo del sol, en este mundo caído, nosotros necesitamos nuestra conciencia. Si nosotros queremos caminar con integridad, Delante de Dios, si queremos cumplir el propósito por el cual fuimos salvados, que es exaltar a nuestro Dios, nosotros necesitamos tener una conciencia sana, que a la hora de la tentación, a la hora de la prueba, me diga, ah, ah, no por ahí, es por aquí que debes caminar. Que el Señor nos permita caminar en integridad y fortalecer nuestra conciencia para honrarle y exaltarle a Él.